Son 6 los aspirantes a convertirse en el candidato presidencial por el Frente Amplio por México: Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Pasan a la siguiente etapa de la elección. De última hora, Francisco García Cabeza de Vaca se baja de la contienda. FBI mata a tiros a un hombre en Utah que había sido acusado de amenazar al presidente Joe Biden. El sujeto fue baleado por agentes del FBI al momento de ejecutar una orden judicial en su contra, horas antes de que el mandatario visite el estado. Ricardo Tuca Ferretti rompe el silencio y habla de su salida de Cruz Azul. El estratega brasileño dice estar tranquilo, aunque no pudo evitar mostrar su molestia por la forma en que se dio su despido, pues ni siquiera pudo despedirse de los jugadores. Oppenheimer, de Christopher Nolan, se convierte en la película más taquillera de la historia sobre la Segunda Guerra Mundial, al superar los $560 millones a nivel internacional.